WhatsApp, mis amores, bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Si es tu primera vez aquí, yo soy Nati Workouts. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir todos los productos que he venido usando a lo largo del mes de septiembre y que estoy amando mal. No, mentira, en verdad todos estos productos los he venido usando durante este último periodo de tiempo, donde mi piel ha tenido algunos cambios porque ahorita en las vacaciones, bueno, ahorita no, cuando fui a las vacaciones estuve mucho tiempo expuesta al sol. Aun cuando siempre que estoy expuesta al sol me cubro de pies a cabeza con bloqueador, siempre la piel, yo tengo piel muy sensible y extra dry, ¿ok? I think you guys know. Pero bueno, entonces como que pasé por unos cambios y me tocó como cambiar un poco algunos productos. Y bueno, aquí se los tengo porque además ustedes saben que a mí me encanta probar cosas nuevas para hablar con ustedes y recomendárselos. Y bueno, mis amores, voy a estarle mostrando de todo un poquito, skincare, un poquito también de makeup. Entonces quédense aquí, pero no se les olvide suscribirse a mi canal y darle... Y bueno, como primer producto que voy a estar mostrando, voy a hacer primero makeup un poquito y luego skincare, you know. So, entonces, primer producto que les quiero mostrar y que no es nuevo, pero hace rato venía como que con la cosa que quería probarlo, y es esta base de Saint Laurent. Y como ustedes saben, yo soy fanática número uno de este primer, que es el mismo, Touché Eclat o whatever. Ok, este es mi primer favorito, by the way, ustedes yo creo que ya saben. Esta base es espectacular para todos los amantes del glow. Let me tell you that this is real glow, ok? No joke. Básicamente es una base muy suave, me gusta mucho que tiene 23 de SPF. Entonces nos protege un poquito del sol. Es muy suave, literalmente es demasiado dewy en líquida. Es como si una segunda piel. Entonces, si de pronto ustedes no se quieren ver como si tuvieran de pronto makeup, esto es como si tuvieran un moisturizer, pero con un poquitico de tint. Entonces, es perfecta, tiene protección solar, al mismo tiempo también cubre, te deja un acabado super glowy, super radiante. Estoy usando el shade, oh my god, 40. BD40, me gusta mucho y en verdad la estoy usando hasta para salir, porque aunque no sea una base de alta cobertura, me parece que cumple todos mis requisitos. Otra base que también no es tan nueva, es nueva, pero no así como que salió ayer, es la de Christian Dior. Ustedes saben que esta es una base de toda la vida, que es la Forever, pero este año sacaron esta versión, que es una versión glow, skin glow. So, la tradicional es con un acabado mate, pero entonces ellos vinieron y sacaron esto, que obviamente para mí todo lo que tenga glow, tú sabes que yo lo tengo que comprar, ¿ok? So, entonces me la compré y también me gusta mucho, súper suave, medium coverage, tiene 35 de protección solar, que es maravilloso. Entonces, bueno, como bases, estas dos son, digamos, que las que estoy así como que in love ahora mismo. Esta la compré un shade un poquito más claro, esta es muy oscura. Muy oscura no, pero digamos que cuando estoy bronceada me uso esta, y cuando estoy un poquito pálida esta. Este concealer de Dior es el mismo Forever, salió hace poco. Tiene un acabado mate, no es así como radiante, extra dewy, pero es full coverage. Entonces, ustedes saben que yo y mis ojeras... Entonces, este concealer me gusta muchísimo porque a pesar de que es mate, cubre muchísimo y se queda toda la noche. No es tan seco porque yo por lo general tengo el under eye super extra dry. Entonces para mí me funciona perfecto. Hay veces que salgo y no sé, a las 4 o 5 horas que regreso a la casa, el concealer está perfecto sin moverse. Tampoco se craquela ni nada de eso. Entonces por aquí también se los dejo. Otro concealer que también me sorprendió muchísimo es este de Milani. Ya salió hace ratico, pero no había tenido la oportunidad de comprarlo porque no sé, nunca lo conseguía en ningún CVS o Walgreens o whatever. Entonces finalmente lo conseguí y este concealer es espectacular, oigan, en verdad, para hacer un concealer drugstore es muy, muy, muy bueno. Tiene una cobertura espectacular y me gusta mucho que es súper, súper suave. O sea, no es así como que, mírenlo, no se siente como tan grueso, pero al mismo tiempo tapa bastante. Entonces, este es en el shade Medium Beige. Mírenlo.
Me encantó, en verdad, me sorprendió muchísimo. Ya venía escuchando hace rato como que muchas maquilladoras, muchos influencers venían obsesionadas con ese y bueno, también me gustó muchísimo. Bueno, entonces pasemos ahora al glow. Ustedes saben que highlighters son una de mis obsesiones. Y bueno, este stick highlighter, no sé por qué nunca lo había comprado. De pronto como que no le hicieron demasiada publicidad, entonces como que nunca me vi como que, ay sí, vamos a comprarlo. Pero anyways, so, lo compré. No sé por qué un día como que pasé por Hourglass, el stand de Hourglass, y dije, oh my god, este highlighter, vamos a verlo. Oigan, este highlighter es bello, es divino. Este es un highlighter que para hacer cream no es tan así como que fuerte ni tampoco like glittery, como a veces saben que se ve, algunos highlighters tienen un acabado un poco más como escarchoso. Este no, este es completamente, se ve como la piel, miren, y me gusta que cuando tú lo aplicas él directamente se mezcla con tu skin, o sea, se ve como si fuera tu natural glow, no se ve como si tuvieras un producto. Lo aplico a veces así directamente o con una brochita. Me gusta mucho que tiene la misma fórmula de esta base. Por si ustedes no saben, no la conocen, la base de Hourglass es súper hidratante. Es literalmente una cremita. Una cremita muy, muy, muy suave. Cream Highlighter este mes, este es mi favorito. Lo uso todos los días, en verdad. Y bueno, este es el shade Champagne Flash Divine. Vamos ahora a skincare. Voy a hablar de dos mascarillas que he venido obsesionada con ellas y me las estoy haciendo como literalmente dos veces a la semana, todas las semanas, y me he notado que la piel, cada vez que me la aplico, la piel es súper suave, queda muy hidratada, queda como una piel de bebé. Entonces, esta es la de Kiehl's Avocado Hydration Mask. Es nueva, salió también hace como un mes. Obviamente, todo lo que sea para mí productos de extra hidratación, me gusta comprarlos porque yo, como ustedes saben, tengo super extra dry. Entonces, pues, yo no, dije, la voy a comprar para probarla. Miren cómo es. Literalmente, cuando ustedes se la aplican en la cara, es como si se estuvieran echando aguacate. O sea, como guacamole, como una guacamole cream. Entonces, it's the same. Me gusta muchísimo, en verdad. Me deja la piel súper suave. En estos días se la puse a Jojo y él dijo como que, oh my god, mi piel se siente súper suave. Y ustedes saben que ellos como que no le prestan tanta atención a esas cosas. Pero bueno, si él lo notó, en verdad, es muy buena. Y bueno, también se los digo que la piel me queda súper, súper glowy. Tú de verdad la sientes muy hidratada. Otra mascarilla que también he venido escuchando por todas partes y también como que muchos influencers han estado participando de, you know, todos estos partnerships, es esta. Entonces yo dije como que, ok, vamos a comprarla porque en verdad esto le han hecho como que tanta bulla que debe ser buena, you know. Entonces es esta de Ulla Henriksen, ok. Yo no entiendo por qué crean esos nombres así, Dios mío, pero bueno. Ulla Henriksen, y es esta de Pat Glow Facial. Esta mascarilla es espectacular y es perfecta. Me la pongo cada vez que voy a salir, que tengo una comida, un evento, o voy a salir para alguna parte y quiero que mi piel se vea súper glowy and smooth. Me la aplico. Esto es for sure, like, you have to have this. So, esta mascarilla, en verdad, bueno, de estas dos mascarillas es que duran 15 minutos, entonces no es necesario que uno se demore 50 minutos con una mascarilla, you know. So, estas dos mascarillas son my go-to right now. Todo me las aplico dos veces a la semana cada una. Y bueno, esta es espectacular porque tiene una consistencia súper rara. Es como súper sticky. Es muy, muy particular porque cuando te la pones es rosada y luego pues al mismo tiempo que tú te la vayas masajeando se va volviendo blanca. Entonces así es como tú sabes que ya está actuando. Ahora, ok, se me olvidó mencionar también en la parte de makeup, una paleta, que es una paleta que es como si fuera creada para mí. O sea, esta paleta de ColourPop, que tiene todos los peach tones. Oh my god, I'm obsessed. No han podido crear una paleta que describa más mi personalidad que esta. O sea, mírenme esta belleza. Todos los colores son súper, like, adorable. Son divinos. Y bueno, estoy obsesionada. La tengo aquí siempre, literal, porque todos los días es como que lo primero que me pongo.
Digamos entonces skincare. Esto también de color, de la misma marca Colourpop. I mean, no Colourpop. Es una marca hermana que es Foray Beauty. Ya la he venido mencionando en mis últimos videos. Este elixir que tiene vitamina C es divine. Este también es super glowy, glowy, glowy. No voy a decir que es un aceite porque no es 100% aceite. Tiene, si lo ven, tiene mitad aceite y es mitad agua. Entonces, pues tú al mezclarlos, te da como una textura deliciosa. Huele delicioso porque además tiene vitamina C y tiene muchos buenos ingredientes que para, honestamente, para este precio es muy, muy, muy asequible. Y es de muy buena calidad. He venido obsesionada tanto de este serum como de este mist, que también es de lo mismo. Viene como que el dúo, pues también lo pueden conseguir separados, pero el dúo es como que my go-to. Todos los días lo primero que hago es ¡pum! Me lo aplico primero las gotas y luego este spray. Mírenlo como yo les mostré la vez pasada. Tiene como que un satín, pero que no se ve obviamente cuando uno se lo aplica, sino que te deja la piel súper hidratada y glowy. Por si alguna tiene problemas de extra resequedad, este mist y este serum son maravillosos. Además que tienen vitamina C y es espectacular. Y bueno, otro producto que he venido usando todos los días y que me ha gustado mucho porque a pesar de ser un retinol, hidrata muchísimo la piel, es este de Herbivore. Ustedes han visto que yo soy obsesionada también con el CBD Oil, el verdecito que siempre lo muestro en todos mis videos. Y bueno, este es de la misma marca de Herbivore, pero es un retinol. Entonces, literalmente tiene una consistencia como, miren esto, y deja tu piel súper, súper glowy, hidratada. A diferencia de otros retinol que son un poquito más como densos y son como, digámoslo así, que son un poquito más fuertes y tienden a resecar la piel, esta es una opción que me gustó muchísimo. Además que te deja la piel súper radiante y súper hidratada. Y bueno, mis amores, eso básicamente fue el video de hoy. Todo lo que quería como mostrarles, que he venido usando últimamente. Y bueno, si tienen alguna pregunta, déjenme un comentario. Todos los productos los voy a mencionar en la parte de abajo con el link. You know. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando un beso a todos. No se les olvide suscribirse y darle like a este video.